Hola, soy Kini. Ahora soy presentador de radio online. El programa se llama Kini Entrevista. Van a ver personajes. Bueno, contentísimo, querido, estar aquí en Kini Entrevista. Yo soy Kini, el ayudante mío, el naletero, Carlos Donoso. Y hoy estamos entrevistando nada más y nada menos que a Cristina Lijey. Hola, Kini. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, qué ojazos, oye, ¿Y qué ojos los tan tuyos bonitos. qué? ¿Vamos a intercambiar? ¿O hacernos unos dos nuevos? No, yo creo que intercambiamos mejor. Está bueno. Bien, Cristina, mira, bienvenida al programa. Ya ahora soy yo el que habla, disculpe, Donoso. Vean, Claro, sí, Laina dice Crini entrevista, no dice Donoso entrevista. pero me deja saludarlo, él es amigo mío hace muchos años. Ok, y en el intermedio. Mira, este sí es descarado. Qué ya, horror, ya, ¿no? Ya. Ay, Cristina, ¿cómo te sientes con la carrera de actriz? Ay, Cristina espera. Tiene su historia, sí, esas son propuestas indecentes. Dice que naciste en Nueva York el 31 de agosto de 1963. Agosto yo juraba que era Leo. No, es Virgo. Son signos que se pierden rápidamente. Hola. Es una actriz colombiana estadounidense, o sea, colondogringa. Realmente, si vamos a mirar, yo soy gringa. Yes. Crecí en Colombia, yes, pero crecí Good. en Colombia. Fui Sí. al colegio acá, la universidad aquí. Me casé, me divorcié aquí. Bueno, el divorcio, el que se casa se divorcia. Sí. Sí, ¿no? Sí, Eso claro, pasa. aunque la gente anda feliz. El hombre es optimista antes de casarse, Ajá. igual que la mujer. ¿Y qué pasa después de casarse? Son pesimistas. ¿Por qué dices? No, eso es así, mira. Por ejemplo, un amigo mío se casó ahorita, Cristina, Sí. y estaba feliz y todos queríamos saber de la novia, ¿verdad que lo llamamos? Ya no había empezado. En serio. Oye, loco, ¿y cómo te fue con la mujer? ¿Qué tal te ha salido? No, maravillosa. Maravillosa, qué mujer tan buena, qué suerte tengo. ¿Y cómo, qué tal, cómo ni le arte culinario? No, eso es una maravilla. Esa mujer sí sabe arte culinario. Estoy feliz con la que me casé. Y cocina, imagínate. Bueno. Ajá. Ajá. Bueno, yo te Ay, lo espera, explico. acabo. Ay, Cristina. Ay, soy lenta, pero segura. Ay, Sí, seguro. qué horror. No, es que la cosa es así, mira, a mí me ha pasado a veces con el público, que se Ajá. ríen tres veces. ¿Tres veces? Cuando le cuento el chiste,
cuando se los explico y de hasta cuando lo entienden. Sí, es que son complicados. Sí, entonces tu papá era... Mi papá era gringo. Sí, pero ¿de qué parte? Él era de Nueva York, de Tuxedo. The Friendly Title. Sí, The Friendly People, The Friendly State. Él sí. Era de Tuxedo, Nueva York. Tuxedo. Tuxedo. Y mi madre, que me imagino que me vas a preguntar sobre ella, ¿no? Of course. Ella es noruega. ¿Era noruega? Sí, mi madre es noruega. O sea que era dura, noruega. Exacto, ella nunca rogó. No, no, vikinga, vikinga. Vikinga, claro. Oye, qué emocionante. ¿Y cómo vinieron a ver aquí? Mi padre trabajaba en una empresa petrolera. Eso me dijeron, sí. Sí. Ajá. Y qué raro que no saliste negra, porque saben el petróleo es negra. Sí. Bueno, después hablamos de eso. Y llegué acá cuando tenía 3 años. Y nos quedamos aquí. A los 7 años de estar acá nos querían trasladar a África. Mi padre no quiso que nos fuéramos para África. Qué horrible, ¿qué harías tú casada con un gorila o algo así? Pues para que veas que llevamos los gorilas. ¿Sí? Parece de los animales más hermosos que hay. Ah, eso me está tocando. De verdad. Además, sí. Más interesantes, inteligentes. Son primos hermanos nuestros. Claro, claro. Muy distinto al burro como el que tenemos, que llegan a los políticos. Esos burros. Sí. Y entonces, después de que nos iban a mandar a África, mi padre renunció y nos fuimos a vivir a Hawái. ¡Wow! ¿Y surfeaste? No, horrible. Duramos 9 meses allá y nos devolvimos para Colombia. ¿Qué tal Hawái? Pues mira, es un paraíso. El lugar es divino. O sea, andan desnudo. Sí hay playas nudistas, pero yo era muy chiquita para andar. No, pero si un paraíso tiene que andar en telota, aunque lo tal. No, se tapan con agua de parra, mi amor. Entonces, yo no creo que el negro de WhatsApp le tate la ojetarra a eso. Bueno, no sé. ¡Qué horror! Y entonces, ¿qué? Sí hay, bueno, y no surfé. Yo era muy pequeña, tenía 9 años. Y diste a Hawái 5-0 y quisiste ser artista. Hawái 5-0. Fíjate que vi a Steve McGarrett, el que era protagonista. Sí, alguna vez lo vi en Hawái. Era un churro, era un hombre muy guapo. Pero volvimos a Colombia. ¡Qué cosa! Y aquí me quedé. Terminé mi colegio acá, fui a la universidad acá. Sí, ¿qué estudiaste? Soy bióloga. Ah, no me digas. Bióloga pura, además. Me encanta eso. Sí, la biología, sí. Muy linda, bióloga. Mm. ¿En serio? Ay, tan ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Es cierto que tenemos los cromosomas editados? ¿Los cromosomas editados? ¿Cómo sí. editados? Sí, sí, porque nos pusieron ahí 120 años nada más. No, nos mocharon. Antes duraban como 800, imagínate tú. ¿Sí? Claro. Bueno, dime una cosa. Y estás presentando una obra ahora que me están contando, ¿no? Sí, estoy presentando una obra que se llama Caliente, Caliente, el show de las menopáusicas. Imagínate tú, con Ana Cristina Otero estás, ¿no? Sí, con Ana Cristina, estoy con Maru Yamayusa, con Marta Liliana Ruiz. Y yo, y Cristina Lili. ¿Y Cristina Tití? ¿Quién es esa? Tití, no, Lili. Ah, Lili. Lili, ah, mi vida. ¿Te presto mis lentes? No, yo tengo aquí uno. sí, es una obra maravillosa, es comedia. Es, ¿de qué se trata? De la menopausia. Lo que pasa es que todo el mundo... ¡Qué asco! ¿Pero por qué? Si a ti te va a dar andropausia en algún momento. No, de dónde andaré. Entonces, en algún momento. No, andropausia le da a la gente que se llama André. ¡Ah, André. Caramba! La andropausia. No, es una forma de ver la menopausia diferente. Ah, interesante. Desmitificar la menopausia. Todo el mundo piensa en la menopausia como, no, el coco terrible, las mujeres se vuelven espantosas, se vuelven malgeniadas, peludas, de todo. No, hay que desmitificar eso. La menopausia es una etapa que pasa. Sí, dan calores, bueno, ay, cambia el temperamento, sí, porque las hormonas se vuelven un poquito locas. Oye, todo eso les pasa a ustedes. Ajá, ajá. Pero nos ponemos más bonitas, mire. Sí, claro. Y más gozonas. Ah, pero por supuesto, ya, claro. uno está por encima del bien sí, y el mal. Sí, pasa todas esas cosas. Sí, ¿no? Claro, uno está por encima de polvo y paja. Y no digas nada, Kini. No dije nada, pero nada. No creo que estén torres en el toldo, siguen siendo toldo. ¿Qué? Ay, oiganme. Bueno, lo dice la Biblia, en toldo eres y en toldo te condenarás. Sí, eso es cierto, es muy cierto. Entonces no hay metamorfosis. Depende. ¿Vamos a hablar científico o no? Nah, si quieres, nah, sí. Nah, ahorita sí, después. No, está bien. Ahorita después al oído te hablo científico. Es cierto que, ¿sabías tú que femenino es masculino siente, verdad? Sí. Ajá.
¿En serio? Sí. Es que es increíble, ¿sabes? Hay un tenis femenino y un tenis masculino, ¿sabías eso? ¿Un tenis masculino? No, lleno... tenis. ¿Tene? ¿Qué es eso? No, tene, no. Té de tener, no. Té de trosti de tene. ¿Y qué es eso? Explícame. Con plastilina. ¿Nunca conociste eso? No, mi ¿Y vida. Y te casaste, con razón. Te divorciaste. Ay, a ver, hola. Bueno, yo no fui, hiciste tú. Qué horror. Mire, ¿cómo es eso que hay un pene femenino y un pene masculino? Claro. ¿Sabías eso? No, no sabía. Neta, que lo neta es en la hora. Para que, ajá, ¿y qué, cómo es? Bueno, de 15 centímetros para arriba es un pene masculino. Uh-huh. Y de ahí está abajo, da pena. ¡Hola, qué horror! No, sí, ya deja aquí, nivel de que va a corromper a Cristina. ¿Qué inspiración te estoy dando yo a ti para que salgas con eso, Dios no mío? Sé, no ¿Ah? Sé, debe ser por el andropausa ese. ¿Te está dando andropausia? No, tan idión de antare. Bueno, te termino de contar eso. Entonces, no solo es hablar de la menopausia, sino también del orgullo de ser mujeres a los 50 años. Claro. Arriba a los 50. Es una maravilla llegar a los 50 años donde ya no tenemos tantas cosas que nos cohiben, ya no nos da pena decir las cosas, ya queremos vivir a toda velocidad. No nos importa si estamos gordas, flacas, bonitas, feas, si nos vestimos bonito, feo. A vivir. A vivir, queremos vivir. Y tener 50 es una maravilla, absoluta sí, maravilla. Sí, aunque no tiene 50. ¿Yo? ¿Cómo es eso, Kini? No, no, eso ya lo gastó. Kini, deja de contar mis 50. Claro, uno no sabe cuándo va a seguir. Ahora, mira, es increíble la obra. ¿Quién escribe la obra? La escribió Marta Liliana Ruiz. Y eso surgió de algo muy bonito. Estábamos en una caminata. Ana Cristina Botero, Marta Liliana Ruiz y yo. Y estábamos hablando que las mujeres cuando llegan a los 50 años en televisión dejan de darnos personajes que valen la pena y empiezan a darle a las mujeres más jóvenes, las maquillan para interpretar personajes de nuestra edad. Claro. Y nosotras que tenemos 50, entonces interpretamos la bisabuela de la tatarabuela del vecino. No. Más o menos. Bueno, entonces, sí. Y ya no hay papeles realmente de peso, de carácter, chéveres para uno. Entonces Marta dijo, pues hay que hacer nuestra obra donde nosotras seamos las protagonistas. Todas estábamos hablando de menopausia, de tener 50 años, de todas las cosas que pasan. Marta se sentó y ella ya tenía unas ideas, con otras ideas se hizo la obra y después llamó a la señora Maru Yamayusa. Y ella siempre dice, yo no quería hacer la obra porque yo tengo 49 y la obra era para mayores de 50. Entonces... Pero la señora Maru es una mujer maravillosa en comedia, es absolutamente maravillosa, Ana Cristina también, Marta también, y yo intento, cada una tiene su estilo, entonces la obra es muy chévere también porque son cuatro sentidos del humor distintos, ¿no? ¿Qué tipo de humor? Hay uno que es así como parecido al de mi vecino. Ajá. Ajá. Ay, ay, bueno, ese es bueno. Ay, sí, ese es divertísimo. Hay sí. Otro que es sarcástico. Aburrido. No, sí. Que eso es bueno también. Ese es buenísimo. Sí, ¿tú crees? Claro, yo soy sarcástica. ¿Sí? Ajá, la obra. ¿Sarcástica? ¿Eso viene de qué? ¿Sacerdote o qué? Uy, no. No, sarcástica es otra cosa, Kiri. Entonces, también Ana Cristina es, por ejemplo, la mujer, es la mujer que se le olvida todo. Y Marta Liliana es la eterna reina. Eso es buenísimo. Ay, y mi marido, después te cuento eso, porque ahora me están haciendo tijerita. Y cuando dicen los cubanos, ya venimos, vamos a comer ciales. Esta es tu radio online. Estás escuchando la programación internacional de Radio Online Colombia. Tu radio. Radio Sexo, el único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua.
conducido por Alexa López, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo, solo en Radio Online. Comparte esta transmisión. Estamos presentando Kini Entrevista. Mónica Casas y Luis Fernando Abril están en Café y Cultura. Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia. Café y Cultura, jueves 4 de la tarde. Solo en Radio Online. Sergio Barbosa, el hombre que más sabe de estilo en el país, está en Radio Online. Lunes a viernes a las 7 de la noche, Estilo Online. Actualidad, moda, imagen, glamour y el mejor estilo, solo en Radio Online. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radioonline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales, tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con Laís Bali, solo en Radio Online. Radio Online. Conectados siempre. La ex señorita Colombia, empresaria, presentadora y conferencista Tatiana Castro comparte con los oyentes en compañía de expertos invitados todo sobre belleza, bienestar, vida saludable, empoderamiento y coaching de vida. La Hora de Tatiana, martes y jueves 12 del mediodía, solo en Radio Online. This one is the international programming of Radio Online. From Bogotá, Colombia to the world, 24 hours of entertainment. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo. 24 horas de entretenimiento. Mujeres Reales La Terapiada. Un espacio de mujeres para mujeres. Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés. Junto a Alexa López y Marilyn Patiño. Una sesión de terapia al mejor estilo de nuestras mujeres reales. Miércoles y viernes, 12 del mediodía, solo en Radio Online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. De lunes a viernes te esperamos en Bla Bla Bla, lo mejor del entretenimiento desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Te acompañamos con música, entretenimiento, actualidad, farándula, cine, teatro, famosos y mucho humor. Bla Bla Bla, el morning show de la radio con Marilyn Patiño y Eileen Roca. Dirige y conduce Jairo Chaur, solo en Radio Online. Estamos de vuelta con Kini Entrevista. Pues sí, señores, estamos en Kini Entrevista, nada y nada menos que a Cristina Lilley. La hija la está oyendo de los United States of America. Sí, you got it? I got it, Raquelita. Okay. Raquelita, saludos a Raquelita. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿En qué parte está ella? Ella está en Texas. Texas, pero ahí no pasó nada. No, pasó un huracán, pero donde llegó, donde está ella no alcanzó a llegar. Menos mal, la otra vez no fue así. Sí. Ella está bien, además es muy bella. Sí.
Sí. Bueno, otra cosa que le iba a decir, señor. Es muy interesante la cantidad de personajes que te han tocado hacer. ¿Cómo te sientes con cada personaje? Con cada uno, porque estuve viendo aquí que te tocan bastantes estrenos, residiste en novelas. Muchas como gracias. La mejor actriz, la revelación del año por su tatel de Alejandra Dalecilla en la novela Azúcar. Sí, Alejandrina Vallecilla. ¡Azúcar! Era un personaje que empezó, yo creo que el personaje tendría 25 años cuando empezó la novela. Y cuando terminó tenía como 190. Fue un personaje muy bonito. Media larga esa novela, ¿no? Sí, Azúcar fue un éxito, o sea, la acabaron hicieron un remake, pero esta fue una que hicieron hace 28 años. Y de Azúcar pasaron a Copas Amargas. Porque les faltó un poquito de azúcar. Copas Eso Amargas. En 1997 recibiste el premio de India Catalina como la mejor actriz principal por su papel de Marcela Mejía en la novela. Copas con vino adulterado. Copas Amargas. Es un personaje muy, muy complejo porque era una mujer que era una historia real, basada en una historia real, y era una mujer que era alcohólica. Y era todo el proceso de cómo ella se alcoholizó y después cómo pasó por rehabilitación y dejó el alcohol. Y cómo recuperó su vida después. Y pues obviamente uno al interpretar una persona que existe, una persona real, es difícil. Y fue un papel. ¿Y cómo hiciste para entrar en ese papel? ¿Te costó tomarlo? Porque hay gente que se queda con el papel pegado. O sea, no. ¿Dejaste la bebida? Sí, la dejé. Encima de la mesa de noche. Mentira. Tuve que investigar bastante y hablar con mujeres que eran alcohólicas y se habían rehabilitado. Entonces, las historias son diferentísimas, ¿no? Y son muy, muy dolorosas. Y de ahí saqué muchísimo del personaje. Oye, qué increíble. Fíjate cómo son las cosas. ¿Y qué personaje te ha costado más? Este del que acabé de hablar, Marcela, me costó muchísimo. Una novela yo hice, se llamaba Sangre de Lobos, fue donde hice una de mis primeras villanas, si no la primera. Sí. Y hacer una villana creíble, ahí fue donde aprendí, bajo la dirección de Víctor Mayarino, a hacer una villana creíble. Porque uno tiene la impresión que para ser villana hay que hacer el cacle, ja, 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 soy mala. Sí. No, hay que ser una persona que sea real, que la gente se identifique y que digan, wow, qué mala que es. Sí, entonces, sí, porque hay unos malos ridículos. Acabaré con el mundo, ¿y dónde va a vivir el idiota? Sí, pero sí, es cierto, como medio absurdo. Sí. Pero hay una cosa que depende en el papel, muchas veces a los productores, tanto de cine como de teatro, más que nada los de cine y de las novelas esas de jabón que llaman allá de sí, las de jabón. Sí. Encasillan a un artista en un papel y el próximo papel es de la misma miasma. Entonces encasillan al artista en un cuadrito, no lo dejan salir. Bueno, ahí tenemos el caso de ¿cómo se llama este? El loco este que se llamaba ¿Cuál loco? Que hizo Atrapado sin salida. Ah, Jack Nicholson. Claro, Jack. Y eso pasa, porque a mí me han encasillado muchísimo en el papel de villana. Claro. Y de señora elegante, además, ¿no? La señora de... ¿cómo elegante decimos nosotros? Es sádica, sí. De disparada y de como cruel y mala y espantosa. Entonces ahí me han encasillado mucho en eso. Claro que ahorita en un programa yo hice era la madre del protagonista y era una mujer de una bondad y de un amor impresionante, entonces fue muy chévere hacer algo diferente, ¿no? Claro que sí, pero yo creo que eso es más culpa no del actor, no, ni de la actriz, es del productor, que tiene poca creatividad, y ellos se van por lo seguro, no, a esta le fue bien en el papel, yo necesito una persona mala y la voy a meter a ella. Sí. Y afanda, y acuéstate a morir, a dormir, no, te va a morir en ese papel. ¡Qué horror! Sí. Pero sabes que a veces yo pienso que el artista, que generalmente tiene mucha creatividad, porque de hecho lo tiene, si no, no sería artista. Exacto. Es bueno, como hicieron en Estados Unidos una vez, se buscaron gente cualquiera. Mira, sabes que los canales de televisión o las compañías cinematográficas, mucha gente se compró un equipo para grabarle a esa gente, como quien se compró una tractomula para traerle una empresa. Sí. Y cuando eso sucede, pues llegan después que se han gastado esa inversión, resulta que el papel que le iban a ofrecer
para grabar a tantos actores, ya no se lo dio, contrataron a otros, tenemos ajá. cámara, no nos interesa. Muchos libretistas excelentes sí. que no los conoce la gente simplemente porque hay un filtro de amistad o de trampa dentro de esto, porque ha sido así toda la vida. Sí, parece que es así, pero también es... Entonces esta gente se aburrió uh-huh. y dijo, bueno, como dicen allá en Venezuela, comiéndose un cable. Agarraron y dijeron, bueno, si vamos a comer cable 6 meses, vamos a juntar todos nuestros talentos. Ajá. Juntaron un buen libretista, vieron el argumento, hicieron la película y ganaron. Y así empezó Unite Artists. No, no sabía esa historia, qué bonito. Saqué 2 de ahí. Bien, bien. Sí. Qué bonito. Y lamentablemente en este, porque, por ejemplo, si tú te pones a ver toda esa película, este actor que se llama, que es cómico y hace muchas películas cómicas de él, se compró una cámara y sacó a sus amigos y toda la vida ha hecho muchas películas, judío de paso. Uh-huh. Los judíos no saben ni por qué la sinagoga se llama sinagoga. Hola, ¿y por qué? Porque sinagoga esa no los dejan entrar. Mira, qué horror. Es increíble, mira, yo he visto una cantidad de productores y me encanta cuando un artista se ubica dentro del arte. Lamentablemente, no sé si te has fijado, tanto todo tipo de medios utilizan a los artistas, les sacan el jugo como un jugo de naranja y después los tiran o hacen lo que les da la gana. Sí, sí, sí. Llega un momento en que ya no... Ya ha estado uno tanto en pantalla y haciendo tanto cine, pantalla, teatro, todo, que ya no. Exacto. Hay que dejarte descansar. ¿Qué tal te parece el cine? Me encanta. Hacer cine creo que es de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida, más satisfactorias que he hecho. El cine creo que es lo máximo que le puede pasar a un actor, ¿no? ¿Cuándo te sentiste la primera vez ante una cámara de cine? Porque eso no es televisión. No. Es otro, aparte parece, pero no es. Pero no es, es muy complejo. Sí, claro. Cámara de televisión usan como 7, 10. Sí, no. Pero ahorita sabes que en cine están usando unas cámaras que pueden usar hasta 2 cámaras. Uh-huh. Entonces, porque tienen su pantalla para ir revisando todo. Pero sigue siendo y teniendo la mística. Sí. La mística. Además que el retrato de una cámara de cine es distinto al de una cámara de televisión. Es bellísimo, es bellísima. La factura es hermosa. Y para uno como actor es un reto porque tienes que ser tan real y tan honesto en lo que estás haciendo. Porque nuestra cara es muy grande en la pantalla. Obvio. Y si no eres real y honesto, se te ven los ojos que estás mintiendo. Entonces el trabajo es mucho más intenso. Y más, ¿qué pasó, papacito? Esos ojos. Ay, mi vida. Pues sí, cuando ella dice, sí, pantalla grande, eso es terrible. Mira. Me encanta, amo el cine. ¿Qué tipo de arte te gusta practicar? O sea, cuando aprendiste arte dramático, ¿por quién te fuiste? ¿Por qué tipo? Mira, yo aprendí trabajando. Te soy muy honesta. Yo terminé biología y entré a actuar. Y a mí realmente los que me enseñaron fueron mis compañeros. No me digas. Y yo aprendí de la manera dura. Serás capaz de hacerlo, puedes. La escena se hace así. No estoy sintiendo que estés siendo honesta. Y me daban tips y cosas para trabajar. No, y hay cosas que te ponen muy nervioso, ¿no? Claro, yo no, pues obviamente con las personas, de los actores veteranos y todo eso, qué susto no estar al nivel de ellos. Y gracias a lo exigente que fueron conmigo, yo aprendí. Creé mi propia técnica. Estudié en Estados Unidos con una coach que ella creó su propia técnica, que es una mezcla de todas las técnicas actorales. Sí, de todas. O sea, ella... Ruso, de todo. De todo. Stanislavski, Grotowski, Chekhov, todos, absolutamente todos. Los metió entre una bolsa, creó la técnica de ella y ella la enseña. Y básicamente lo que ella dice es, esta es la técnica que tengo yo, pero tú tienes que encontrar tu propia técnica. Y bueno, a uno le toca con los años encontrar, o sea, la técnica, sí, ¿no? Sí, bueno, supongo que querría decir que... Porque es que de verdad, cada quien aprende distinto en el mundo, ¿no? Y sí, por sus propias experiencias. Sí. Bueno, es que la televisión es horrible. ¿Tú sabes quién era Ed Sullivan? Ed Sullivan, sí, claro. Ok, Ed Sullivan, ¿sabes a quién le tocó trabajar ahí? Que está de cáncer, Lucho Nadar. ¿En serio? Sí, señora. No sabía. Fue terrible. Sí. ¿Por qué? Le dijeron, señor Lucho Navarro, aquí está el micrófono que usted pidió. En caso de que esta balita falle, hay otra en el nacetero, en la escenografía, el dulo va a seguir hasta ahí. Uh-huh. O sea, si le fallaba, él hablaba, seguía hasta donde estaba la otra balita y conversaba. Sí. En caso de que falle esa balita, o sea, ese micrófono pequeño, ¿sí?, que le llaman balita,
detrás de ese macetero que está allí hay otra balita. El boom lo va a seguir, está allí. O sea, la jirafa, no sé cómo le llaman aquí. El boom. El boom. Y toma el otro micrófono. En caso de que falle eso, la jirafa, el boom, lo va a seguir hasta donde está el coordinador, que le va a entregar otro micrófono bueno y probado. Ajá. Así que, señor Navarro, el único que puede fallar aquí es usted. ¡Ah! Imagínate. No, no puedo creer eso. ¿Tú te imaginas esa presión? Y qué horrible. Y sí hay presión. Y claro. Eso era televisión, Ed Sullivan. Además, uno creo que una de las personas más queridas en televisión para y niños. Y tan chueco que era. Ed Sullivan parecía un gancho roto doblado, eso que se le... Sin hondro. Sí. Cuando Ed Sullivan presentó a los Beatles, Nueva York, que es una ciudad sumamente muy amistosa, se paralizó 15 minutos, no hubieron suicidios, no hubieron robo, no hubieron atraco. Wow, qué cosa tan hermosa. Los Beatles lograron eso. Bueno, ahorita en Inglaterra retartieron un poco de citaron un homenaje a los Beatles. Sí, señor. Cristina y retartieron 3.000 micrófonos. Era un tremendo karaoke en pantalla grande. ¿En serio? Y lo más increíble, colombianos, venezolanos y todos los terminados enanos. No se rodaron ni un micrófono, lo devolvieron completo. ¡Qué bueno! ¿Cuántos eran entregados en Venezuela? Bueno, ni aquí en Colombia. Es una cuestión de cultura aquí. Sí, pero qué delicia hacer un karaoke así grandote. Grandísimo. Nadie se da cuenta si uno desafina o no. Lo mejor. Mira, te quiero contar que tengo por ahí un proyecto más chévere. ¿Ah, sí? Sí. Pero recibiste la orquídea, una orquídea usada, porque no te la dieron nueva. No, señor. No era usada, Kini. Era una nueva. Recibió la orquídea de USA, United States of America. Ah, ok, es por eso. Como mejor actriz, yo quería cotrogénica, pero no es cotatroca, era coprotagónica. Coprotagónica. Ante el papel de la novela de La Mujer en el Espejo. Sí, señor. Fue un papel muy muy divertido. Sí, ¿no será ese de la tita que cada vez que llegaba el nariz y le pedía plata, no le daba dinero y tal? Ajá. Y entonces él llegaba con la plata hacia el estejo y le dijo, mira, tú de ese dinero que está aquí, el del estejo, ese es tuyo, este es mío, y se fue. Y así la tenía. Entonces un día llegó la mujer y cuando él quería hacer el honor con ella, le dijo, ¿tú sabes cómo está la cosa? Tú de esa mujer en el estejo, esa es la tuya. Esta es la del tortugués de entrete que nada. Era así la película. ¿Cómo era la mujer en el espejo? ¿Qué tal? Que ha sido dramática. No. Era una niña que supuestamente era fea y por un hechizo, una cosa, de ciertas horas, como de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se volvía absolutamente hermosa. Pero la niña era así porque su mamá era una modelo muy famosa, ¿no? Sí, claro. Y entonces se metió con el dueño de la empresa, que no debió haberse metido, y quedó embarazada y se acabó su carrera. Sí. Y entonces era una persona retirada así, además muy triste y muy... muy amarga, muy amargada, porque no tenía su carrera de modelaje, pero ella se seguía creyendo la diva de las modelos, ¿no? Entonces la pobre niña sufrió mucho y por eso también la niña se veía así como feita. Pero al final la niña termina siendo absolutamente hermosa, absolutamente hermosa. Fue un cirujano plástico. No, se transformó con el amor y todo. ¿Ah, sí? Sí. Con el otro bisturí. Bueno, una pregunta. Ajá. Dime. ¿Te ha tocado hacer cómico, humor? Sí, yo empecé haciendo comedia. Estaba en una comedia que se llamaba Amigas. Porque estás en esa ahorita. Ahorita, Caliente Caliente, el show de las menopáusicas es comedia. Comedia absoluta, además en teatro, imagínate con la gente, que uno constantemente está probando las cosas para que la gente reaccione y uno sabe, esto funciona, la gente si reacciona, esto no funciona, esto hay que cambiarlo, tienes vivo, que estar en vivo. No con un coordinador idiota que no sabe ni dónde está tarado. No, el 5-4, no, esto es en vivo. Y generalmente tenemos la sala entre el 90 y el 80% de ocupación. Oye, qué bueno. Viernes y sábados a las 8 de la noche estamos en el Teatro Belarte, en la 152 con séptima. Ya saben, teatro... Del arte, como son, ¿cómo se llama la hora? Del arte, el arte de la vela. No, no. Del arte. Del arte. Bueno, del arte, Diana, del arte. Bueno,
Está bien, yo permito que tú digas del arte. Queda la 152 con séptima. Estamos allá viernes, claro, y sábados a las 8 de la noche. 8 de la noche. Ok. Entonces, pero es muy rico porque es que estás siempre con la adrenalina arriba, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar. A uno se le olvida la letra también. Sí. Se le olvidan los parlamentos. Me consta. Sí, te consta, uno se cae. No Tornito, el idiota este. Este siempre está improvisando. Ay, tan bonito. Pero la reacción automática del público, entonces tú vas recogiendo lo que sirve y lo que no sirve. Claro, le toca a uno estar muy pendiente. Sin embargo, las cosas que a veces no sirven con un público determinado, sirven con otro. Uno tiene que estar midiendo constantemente, ¿no? Entonces, hay tonos también. No, y esto todo consiste en la relación sexual del público que va. ¿Por qué? Está controlado. Sí. La relación sexual del público. Según los sexólogos. Ajá. Y en las tareas siempre le montan los cachos torciendo. Pero ya hablan de sexo como si supieran. Ay, qué horror. No, pero sí. Pero según los sexólogos y los estudios realizados, ¿verdad? Se ha comprobado que la gente que se ríe con poca frecuencia tiene un mal desahogo sexual. ¿De verdad? Sí. El que no crea, ya sabe, si anda serio, ya sabe lo que tiene que hacer. Oye, es horrible, mal desahogo sexual, o sea, no se sabe ni hacer el yoga. Ni el yoga, ¿cómo es el yoga? Yo agarro ni cuestiones. No. ¡Ay, qué horror! No. Entonces, yo estoy muy bien. Sí, no, a ti te ha ido, ya veo. Felicitaciones a Planeta Rednet. Gracias. Sí, yo estoy muy bien, Kimi. Muy bien. Eso es lo mejor. No, sí. Y debe ser verdad, no sé. ¿Tú crees que sea cierto? No, está controlado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mi amor? Imagínense ustedes, señores orejudos, digo oyentes, que hacen el amor hoy. Ajá. Y no llegan a lo que tienen que llegar. Se quedan de mal humor. ¿Sí? Claro, pruébalo. ¿Lo pruebo? No. No, nada, dice. Sin embargo, cuando llegan a la meta, se levantan cantando, estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. ¿De verdad? Claro. Y las mujeres que andan reclamando todo el día, ya uno sabe lo que les pasa. ¿Qué? Que el marido da de comer toda la calle y no llega comida hasta la casa. Bueno, pero sigamos hablando de ti. Petrum.com, háblame de eso. Petruma.com. Petruma. Petruma, sí. Es un lago que hay en Holanda, pero es el nombre de una página. ¿Pero esto viene del latín o viene solo de Holanda? Creo que viene solo de Holanda. Sí. Además, es una palabra que hizo la señora Marta Liliana Ruiz. Sí. Es una página de entretenimiento en internet, donde hacemos cuatro programas. Four. Four programs. That's it. Uno de animales, que lo hago yo, de mascotas. ¿Qué animal eres tú? ¿Yo? Yo soy costeño, haces de burra. No. ¿De qué hace? Yo, de presentadora. ¿Pero qué animal presentas? Yo presento perros, gatos. ¿Y monos no? Mascotas. Sí, claro, un día te hacemos una entrevista, mi vida. Ok, si quieres, te entrevisto yo. Ok, pero yo no soy mascota, yo soy más larga. Bueno, también. También. Sí. Hay un programa que se llama Mis Amigos Peludos, que es sobre mascotas. Ah, sí, adopción, yo también tengo amigas peludas. A mí no me preocupa eso. No, tiene la cabecita peluda usted. Sí, mire, toda. Ya la viste. Ah, no. Sí, esta, claro, esta, ah, esta. No, hola, no he hola, hola. Hay un programa que se llama Entre Tanto, que lo presenta Lisette Durán, que es hablar con los deportistas, con cosas de deporte, pero para que hablen de su vida personal, ¿no? Sí. Conocerlos desde un punto de vista distinto, que son humanos como todos nosotros, ¿no? Hay otro que se llama Entre Tus Manos, que es sobre artes manuales. Ah, y, o sea, la pubertad. No, cómo decorar una cartera. Ah, ok. Con ese nombre, oye, no piensa cualquier cosa, ¿no? Tú. ¿Cómo es que se llama este programa? Entre Tus Manos. Ese es como un programa de soltero, de soltera. ¿Te parece? Pues sí, porque uno tiene que aprender a ocupar el tiempo en algo, claro, y uno lo aprende decorando, exacto, en una cartera, claro, haciendo una mano. Bueno, sí, y el otro programa se llama Barriga Llena, Corazón Saludable, que es un programa de cocina que presenta Marta Liliana Ruiz. El de Entre Tus Manos lo presenta Sandra Ruiz. El de cocina lo presenta Marta Liliana Ruiz. Y son recetas saludables. Enseñando que uno puede comer saludable, pero no mal, porque a veces la gente piensa que comer saludable es comer feo. No, hay unas recetas absolutamente maravillosas, fáciles de hacer, rápidas y económicas. Sí, señora.
Así es. Entonces, eso es petruma.com y se pueden unir y ver todos los programas y todo en www.petruma.com. ¿Y sabe algo de eso? Sería petruma.com. Sería bueno preguntarle a María Liliana si sabe de dónde salieron los espaguetis a la putanesca. ¿De dónde? Cuéntame a mí, yo le paso el dato. Te lo digo cuando vayamos a comerciales. Sí, eso es cierto, ¿sabes? Fueron hechos. ¿Sí? Por ella, claro. ¿De verdad? Necesitaban preparar algo rápido para salir o cuando llegaban a acostarse y de ahí salió el espagueti a la putanesca. ¿Le echaban de todo? No, ya le habían echado. No, era una comida como muy rápida de lo que había allí para salir. Chévere. Ahora una pregunta. Señor, dime. ¿Te ha tocado hacer producciones a ti? O sea, ¿tú como productora? No, nunca lo he tenido que hacer. Me gustaría aprender a hacerlo. Me parece un trabajo muy interesante. Y creo que uno ya con toda la experiencia que ha tenido trabajando en televisión, cine y teatro, pues tiene el sentido común para poderlo hacer, ¿no? Ajá. Y sí, me encantaría. ¿No se te ha pasado nunca por la cabeza? ¿Qué? No la de tu novio, la tuya. No, sí, no, a veces tiene Santoruno. Es que está con la mala intención. Estás haciendo poner roja. Pero claro, a veces no tiene, tú no, a veces no tiene Santorti, mira esto, este lo. ¿El qué? No te entiendo, estoy tan nerviosa, me tienes nerviosa aquí. Ya va, tranquila, mira. A ver, tomo ahí. Que muchas veces uno tiene una idea. Sí. Y otra gente le dice, no, es una buena idea, pero yo te sugiero que lo hagas así, así, asado. Sí, 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 sí. Y si no, más de uno, no, que lo hagas así. Es que ya las mujeres solo piensan en sexo. Yo hablo de cabeza y se fue a otro sitio. Bueno, verdad? Mira, claro, porque quería decirte si tu novio no te había sugerido alguna cosa, porque tiene planeta... Redneck. ¿Cómo sabe? Ajá. Planeta Redneck. Planeta Redneck. ¿Por qué será que el red lo ponen tatuado? ¿O el caliente? No, el redneck viene de... Yo sé, de Cogote Rojo. Ah, bueno, de ahí. Y es que es música country. Palabra, sí, sí. Es pura música country. Pero también el redneck lo usan peyorativamente. Sí, muy. Es un término feo, maluco, sí. Realmente. Quiere decir, amigos, que como ellos son generalmente gente que siembra y están con el cogote acá, si se les quema el cogote, y redneck es cuello y red es rojo. Sí, y también se quemaban ahí y se ponían una pañaleta roja. Ajá. Para protegerse, sí. Esos eran los rednecks. Sí. Pero eso es por el sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene la palabra gringo? Gringo de gringo, ¿no? ¿En México no fue? ¿Qué? Así fue en México. ¡Gringo! ¡Gringo! Sí, o sea, verde, váyanse. Porque los, de go, y, claro, los uniformes de los militares eran verdes, ¿no? Y querían que y se fueran. Ya que eres gringólica. Dime. You know where the word yesterday comes from? Yesterday, no, where from? Yesterday... sí, yesterday. No contestes si no sabes. Oye, pero es que no me deja ni hablar. Oye, Cristina, pero está, ¿no? Estás agresivo, Kim. ¿Qué tienes? Mira, yesterday nace del chusmero. ¿Del chusmero? De Londres, sí. Ajá. En Liverpool. Sí. Ok. Gente chusma, o sea, siente con traen taladra. En inglés decían, these things happen just the other day. Ajá. Y algún día ya no decían just the other day, sino yesterday. Just the other day. Yes, the happened other day. Just the other day. No, of course, it came absolutely. Yesterday. Of course. Oh, you speak British English? Of course. Absolutely. Inglés británico. Of course. Es británico, pero lo que nos están oyendo es como los españoles, jolines, que también hacen sus medias de tata. Sí, y bueno. Jolines, españoles... y no dicen Danuel, sino Manuel. Sí, y dicen Madrid. Madrid. Madrid, yo escuché... Estaba en Madrid. Yo escuché varios que decían, estoy en Madrid. Esto es Madrid, digo. Y los canarios que hablan como si fueran costeños. Ah, sí, sí, también. Bueno, y le decían canarios, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en la cosa de Franco no se podía hablar. Y cuando venía la Guardia Civil, los tíos de esto, pues se silbaban de un lado para otro, todo disarse. ¿Por eso les decían canarios? Sí. Ay, no me hagas reír. Sí, sí, eso fue. Es increíble. Bueno, te cuento que... Llevas más de 40 años ejerciendo como actriz. Sí. ¿Qué puedes decir como actriz de esto? ¿Qué le recomiendas tú a los que están creyendo que van a ser famosos mañana? Ya entendí. Ser actor no es cuestión de fama. Es mejor tener el reconocimiento, decir... De tener reconocimiento de ser un buen actor, no de ser un actor famoso. Porque la fama, pues al fin y al cabo, son 15 minutos y chao, y se acabó. El cuarto de hora, que sí, le llaman. Sí, el cuarto de hora.
si realmente quieren ser actores, yo pienso que deben estudiar, tienen que tener muchísima disciplina, tienen que leer mucho, tienen que tener sentido común, muchísimo, ser inteligentes, claro, hacer cosas físicas, hay que hacer ejercicio. No porque uno quiera una figura de X o Y manera, sino porque uno tiene que aprender a manejar el cuerpo. Sí, claro, no, sobre todo si al principio, sí, claro. Uh-huh. ¡Hola! No, de yoga, tío, que esta mujer yoga, es terrible, sí. Ajá, el yoga. Virgo sí. Tenía que ser. Yo, sí, yo soy Virgo. Yo sé. ¿Tú qué signo eres? Yo, Escorpio. Escorpión, ¿por qué? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿Ah? Algo ibas a decir, ¿cuándo naciste? En noviembre. ¿Noviembre? Algo iba a decir de los escorpiones. No, escorpión. Las mujeres escorpionas son muy lindas, tienen el veneno en la cola. Bueno, entonces, yo te iba a decir que... Dime. Que fíjate, cuando uno le toca hacer stand-up, que ahora le llaman así. Sí, el stand-up. Yo nunca pude hacer stand-up. ¿Nunca? No, no, es que trabajamos sentados. Pero... Ajá, okay. Bueno, sí hacíamos stand-up cuando estudiábamos en el British High School y entramos, stand-up, se para hasta que llega la profesora, good morning, morning, sit down. Ya estabas ese haciendo stand-up. Los primeros stand-up. Claro, pero es que stand-up es muy difícil. No, creo. A mí sí me parece muy complejo porque, primero, no estás libreteado, realmente no hay un libreto, hay una guía, y lo que tienes que hacer es... Hay un boceto, y retroalimentar con el público. Es más o menos lo que me explicaron a mí. Entonces vas diciendo algo, vas botando cosas y vas recogiendo del público. Eso funciona en un teatro. Sí, porque pero... en un nightclub te sacan de un botellazo lo malo que eres. Eso es cierto. Porque lo que sucede mucho es que cuando tú empiezas una rutina y la gente está tomada, uh-huh, tiene las feromonas alborotadas porque sí, está con la pareja y tal. Entonces cuando alguien se ríe, se voltean. ¿Qué digo? Pero es una rutina, si no la llevas, no la agarras. Claro. En cambio, cuando son chistes cortos, se ríen, se voltean. ¿Qué dijo? Y se quedan pendientes para ir el otro. Claro. Hay una cantidad de cosas. Yo creo que el estándar nace por culpa de los psiquiatras. ¿Por culpa de los psiquiatras? Sí, ¿por mi amor, qué? Eso es seguro. ¿Por qué? Analiza la rutina, fíjate. Fueron a un psiquiatra. Sí. Pagaron. Sí. Se les dormía, porque los psiquiatras se quedan dormidos con la estupidez. Y dice, ah, no, yo te aconsejo que no sé qué. Uh-huh. Y hay que atacarle, además. Sí. Atarte que no te oyen, se quedan dormidos, hay que atacarle. Sí. ¿Cierto o no? Sí. ¿Tú has ido para allá? ¿Mucho? Claro, si no, no hubiera podido hablar. ¿En serio? Sí, porque a mí me botaron de la celda porque yo hablaba. Entonces me dijeron que yo era normal y fui donde el psiquiatra. Y me dijo, no, lo que pasa es que usted es humano, pero es feo. Eso creía él, pero nunca supo. ¿Qué te estás diciendo? No, si la gente fea sufre mucho, Cristina. Pero es que... Yo estaba, mire... Estábamos en la iglesia y había un tito cantando, el señor ha hecho ni naradilla, era feo, ajá, ha hecho ni naradilla, y uno le dijo, mire hermano, cállese la boca porque estoy perdiendo la fe. Mira, entonces... Es que yo creo que la fealdad es relativo. No, sí, yo no, obvio, creo en, no, pero en, tú sabes que la gente fea tiene mucha vis cómica para hacer las cosas. Claro, porque... Es más fácil que una persona... bien parecida al ser humor. No sé por qué pasa. No sé, yo pienso que hay uno tiene que... Y además, hay personas que pueden tener bien parecido, pero tienen una vis cómica. Ajá. Es una morisqueta o algo. Sí. Pero no siempre. Bueno, pero ¿qué hablabas tú del estándar? Bueno, entonces, como lo dicho, le fue mal. Decidieron montarse en la tarina, contarle las desgracias de la familia. Siempre dicen que ni nada era una torquería, que no sé, uh-huh, qué. Uh-huh. Y de ahí no salen. No. Y entonces... Es mejor que la gente se ríe, no se quedan dormidas como el psiquiatra y además le tagan por ir a verlo. Ah, bueno, sí. Chévere. Sí. Lo que pasa es que muchas veces, lo que quiere decir Gini, la gran mayoría de los chistes, sí, que es como, a veces los toman como peyorativamente, ah, uh-huh, cuenta chiste, no. Contar chistes necesita una técnica también de actor. Porque no es lo mismo contar un chiste rápido, uh-huh, que escenificar el chiste. Claro. Y llegó el italiano, mire qué está haciendo. Pero el argentino, no, está loco usted. Y entonces estás haciendo prácticamente una hora de radio o actuarlo, ¿no? Pero, sí, claro. Pero entonces, lo que te iba a contar, mira, hay un señor que... Lo digo yo, Tatito de Atena. En serio, yo sé. Un señor que le ticaba a todo el que se sentaba. Entonces era como...
De esos títulos que dicen, ay, gordo, te perdona que te dé la espalda. Ah, ok, ya. Yeah. Un famoso escritor, Don Miguel de Unamuno. Uh-huh. Bueno. Y después de este Don Miguel de Unamuno, que era así, con el problema ese que le fallaba la segunda, entonces le sucedió una anécdota. Sí, ¿cuál? Un matón de estos, cuando había mucho problema con esta gente, se le atravesó en la calle y dijo, yo no le doy tazo a maricas. Uf. Y él le dijo, yo sí, tase usted. ¡Ay! Eso es muy inteligente. Sí, y eso pasó. Y después, cuando olvidan el nombre del personaje, lo vuelven a usar. Pero venía un señor caminando y venía un gay y ya. Ajá. Pero son la mayoría de veces los chistes, anécdotas que han sucedido. Mira tú. Sí, señor, como este chiste que te voy a contar ahora. Vamos bueno. A comerciales. Estás escuchando la programación internacional de Radio Online Colombia. Tu radio. Radio Sexo, el único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo, solo en Radio Online. Comparte esta transmisión. Estamos presentando Kini Entrevista. Mónica Casas y Luis Fernando Abril están en Café y Cultura. Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia. Café y Cultura, jueves 4 de la tarde. Solo en Radio Online. Sergio Barbosa, el hombre que más sabe de estilo en el país, está en Radio Online. Lunes a viernes a las 7 de la noche, Estilo Online. Actualidad, moda, imagen, glamour y el mejor estilo. Solo en Radio Online. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radioonline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales, tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con Laís Bali, solo en Radio Online. Estamos de vuelta con Kini Entrevista. Bueno, contentísimo de estar aquí con Cristinita Preciosa, que tiene una obra hot, hot, netícala. No, No. La hot, hot, ¿no? Caliente, okay. Caliente. The show of the menopause. Yes, yeah. The show of the menopause. The show of las menopausas. Pero fíjate que si tú traduces eso, The show of the menopause, ese son el show de los hombres con tausa. Eso es tanglish, después se lo explicamos. Pero es que, mira, esa es la maravilla del humor, es la pausa que debes hacer, es ese timing perfecto, sí, sí, una pausa exacta. Una pausa de hombre. Sí, no, pero sí, oígalo. Es increíble, lo que pasa es que una vez dijo Enrique Jardiel Poncela, que escribió, pero existieron alguna vez 11.000 vírgenes, dijo algo que me llamó mucho la atención, que decían que el humorista es el prestidigitador de las palabras, cosa que no tiene el stand-up. De acuerdo, es cierto. O sea, muchas veces tú dices cosas y juegas con cualquier idioma, porque son cosas absurdas, ¿no? Pero lo que quería era que estuvimos hablando aquí en la entrevista de Kini. Estaba hablando yo con ella. Sí, ok. Estábamos hablando de los personajes de esta obra, de Caliente, Caliente. Sí. Y era muy interesante las características, me gustaría que si las pudieras. Claro, la repito. Mira. Porque estoy seguro que cuando estábamos allá, ellos no oyeron nada. Bueno, de todas maneras, una compañera mía,
Se llama Marta Liliana Ruiz. Ajá. Primero te voy a leer lo que te mandó decir en el chat. Dice, dale un beso a Kini de mi parte. Ya lo oí, mi amor, yo escojo dónde. Bueno, Marta Liliana en la obra hace el papel de reina, porque Marta Liliana en su juventud fue reina de Santander. ¿Ah, sí? Sí, ella fue reina, llegó a primera princesa. ¿Y era de Santander? Sí, señor. Arrecha los jóvenes. Más o menos. la señora Maru Yamayusa es como una mezcla de todas, pero es la que realmente perdió el filtro para decir las cosas y entonces anda por todos lados pidiéndosela a todos los hombres. Y riéndose de claro. Ella misma constantemente y dice lo que piensa y después como que, ay, ups, no debía haber dicho eso. Sí, hay cosas horribles, a mí me tocó entrar, pero de verdad que hay mujeres cuando se juntan, dicen los piropos y se encuentran un tipo que les gusta y son varias, pobrecito, todo león de lo que no le dicen. Uh-huh. Hay mujeres que sí toman la delantera. Sí, hay hombres que también. Sí, hay una, no, hacer. Pero no, y usted hace que algunas se hacen las mosquitas muertas, pero ahí estaba la otra el otro día ya. Y estaba ahí estaba ahí como el tipo no entraba nada. Ajá. Ni hacía nada, ay, con permiso, y parece que fue a hacer chis. Ah. Y oh. Entonces cuando llegó le dijo a la mujer, ay, si así se oye el chorro, ¿cómo será la manguera? Ay, ay. Mira, Marta también dice que ella sigue siendo la reina, la mujer que te mandó el beso. Puta cachete, qué bella, bueno. Bella, y si bella. Es reina, y si no es reina, aquí está la corona para que la corona. Oh, a ver, Kimi, ya, ven. Y aquí, contrólate, por favor, que bueno, tiene aquí incómoda Cristina. No, me hace reír mucho, mucho. Mira. Sigue Ana Cristina Botero. Sí, Ana Cristina Botero, sí. Ella es la de olvidadiza, porque sí, evidentemente en la menopausia se vuelve uno olvidadizo, ¿sí? ¿No? Y entonces usa la castañuela. Entonces, ella primero no entiende todas las cosas que decimos de doble sentido. Y ¿cómo te pasó a ti? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Con qué? Ahorita que... media hora. Sí, media okay. Hora después, así, exactamente así. Pero es que tú me pones nerviosa aquí. Puta cachete, si me oyes redneck, nenata. Sí. No, mentiras. Sí. Y yo, el personaje que tengo yo, es lo que llaman, en inglés les dicen cougars, que son las mujeres que le gustan los hombres más jóvenes, que tienen las hormonas alborotadas. Aquí le dicen que le gustan los pollos, los gallos, no sé cómo que le dicen aquí. Los pollos. Los pollos, los sardinos, sí, colágeno. Sí. Yo les digo colágeno. Sí, sí. Y entonces, mi personaje es una mujer que es muy sexy, muy, como muy gata, muy. Odio el término, lo detesto, me parece horrible, pero es como la Cuchi Barbie. Ah, entonces, sí, el Cuchi Darde. Sí. ¿Qué? La Cuchi Darde nace porque la gente joven. Ajá. Que no es agraciada, sino es desgraciada por la tinta. Sí. De esa gente que nace joven, lo que tú quieras, y el médico le dice al padre, ha tenido usted una soltera. Entonces esa mujer, sí, imagínate cómo la herida se ha tenido usted una soltera. Entonces la den así, cuando den una vieja que está todo día buena, y ella no, ay sí, la cochina, la envidia. Ah, es por envidia. Envidia vaginal, sí. La cochina envidia. Sí. ¡Ay! Ajá, yo voy a hacer caso omiso. ¿Cierto o no que las mujeres entre sí... La envidia internacional. Tienen una competencia, sí. Ajá, ¿cuál? Hay una competencia de belleza. ¿Sí? Siempre, always. ¿Siempre? Y celan a los tipos, yo no sé por qué. Ay, te lo digo porque me ha atrasado. Ajá. Yo a eso voy así distraído y la mujer, ¿te gustó? Y yo, ¿qué? La que tasó. Y ni la diste. Así estaría de buena. Y uno, qué desgracia, no la di. Pero es que eso es para lado y lado, porque hay hombres que uno sin querer mira a alguien y dice, ¿qué? ¿Le gustó? A ver, ¿le gustó? No, la mujer es más descarada. No, Cristi, la mujer es más descarada. ¿Sí te parece que somos más descarados? Claro, mira, está el caso de un tito que está en un restaurante, que por cierto, acuérdate de la página. www.petruma.com. Toma tu yuca. Ya está bien. Entonces, la mujer, a veces está sentada con un tito. Sí. Y es que es descarada. El hombre por lo menos busca disimular, sí, tú sabes, ¿no? Se hace el turista y tal. No quiere ver. Uh-huh. No tener problemas con la mujer. Uh-huh. Pero la mujer no se queda así. ¿Te parece? A mí no me parece. A mí me parece y a veces te queda así. Cuando tú te... Y ellas tienen sus técnicas, muchachos. Tienen el telo así largo. Entonces, si se ponen así, ya por aquí no le dejes el ojo para donde está viendo. Ajá. Cuando tú estás fregado porque tienes que andar con el telo corto. Y cuando el tito latilla... Le dice, ¿qué pasó?
¿Qué es tanto ese Tito? ¿Quién dices tú? Ese ridículo que entró con una franela marcando los pectorales y los chocolaticos en los abdominales. Por favor, ¿quién te crees? ¿Tú crees que a mí me gusta ese clase de Tito musculoso, de telo negro, ojos grises? ¿Ah? Que se la da de sabroso ahí con un cuequito en medio de la ardilla. Uh-huh. No, chico. ¿Ah? Que anda con el talón marcándose ahí todo. No, no, estás equivocado. A mí me gustan los hombres, chico. Así, gordito, caldito, con cara estúpido, como tú. Así me gustan, en serio. Ah. Así se lo dicen en su cara, claro. Ah, caramba. Ve, habrá que aplicarla. Claro, tú no la has hecho. ¿Cómo actúas tú si te pillan viendo? Nunca me han pillado. Un banano prohibido, ¿no? Nunca me han pillado. Es que esa es la técnica de la mujer. Nunca se dan cuenta. Ustedes nunca se dan cuenta cuando uno está mirando. No, eso es verdad, las mujeres sí saben. Sí. Y el WhatsApp, Taraquit, ya pueden llamar al 46-44. 317-844-4644 y vamos a regalar de Caliente Caliente, el show de las menopáusicas, dos entradas dobles. Sí, señor. Doble. Viernes 8 de la noche o sábado 8 de la noche. Y si no llaman ya, vamos a regalar una sola y la otra la contra usted para su tarea. A que no sea tacaño. Bueno, ¿te parece? Of course, absolutely. ¿Y tú vas a ir a ver petruma.com? Sí, ¿dónde queda eso? En la página web. ¿Y te vas a dejar entrevistar? Claro, petruma.com. Sí. That's it. Y vas a ver que yo te entreviste porque yo soy la que hago las entrevistas. ¡Qué bueno! Se ve que tienes experiencia entrevistando. Ninguna. No, pero veo que dominas muy bien el micrófono. ¿Te parece? Es que este ¿Y da mucho el autocine? Es que este es muy bonito. Sí. Ay, Dios mío, estos jóvenes de hoy en día. Bueno, entonces, digamos, Marcela Mejía me dice que fue fuerte. Cuando sí. Ustedes terminan, pregunto yo, esos papeles dramáticos, pues nosotros con el humor no vivimos quizás sí. Eso. ¿Se les queda un rato el personaje metido en la cabeza o por lo menos pensar, pobre mujer, qué desgracia estar cayendo en eso? Aprendí lecciones. ¿Y cuando te dan un trago, te acuerdas del personaje? No me lo tomo. Lo regalo. Sí, sí. Pues uno, a ver, mientras hace uno el personaje es tan difícil que cuando uno ya termina, al día siguiente de haber terminado el proyecto uno está muy cansado. Queda uno muy cansado, necesita como cambiar la actividad completamente, sí. Que es la mejor forma de descansar. Sí. Entonces, no sé, sales de la ciudad, sales a caminar, haces ejercicio, tejer es chéverísimo. Sí, tejes. Tejer es chéverísimo. Oye, y otra cosa. Dime. Curiosa, Trinidad, ¿te divorciaste? Yo sí. ¿De qué signo era tu marido? Leo. No me digas. Uh-huh. Sí. Y Leo, te lo leo y escribe, ¿no? No, o sea, ahora una pregunta. Sí. Ya me imagino, y en esa época estabas haciendo novela, ¿te desaste con alguien en la novela? Sí, claro, si mis personajes fuera de ser villanas son las que tienen las escenas más fuertes. ¿Y qué sientes cuando haces eso con otro? Pues lo que sienta mi exmarido no me importa en este momento. No, lo que sienta es lo que sentías tú en el momento. Cuando yo, Cristina, besando, nada. ¿En serio? Mira. ¿Quién se cree eso? Tú te lo vas a creer y te voy a explicar por qué. En el estudio de televisión tenemos tres camarógrafos, los tres asistentes de cámara, tenemos los asistentes de sonido, los de maquillaje, tenemos ambientación. O sea, hay por lo menos 25 personas en el estudio mirando la escena. Tienes que cuidar la luz para no darte sombra. Sí, pero cierras los ojos y ahí no deja a nadie. Pero tienes que tener la pose exacta para que la luz no dé una sombra. Tienes que cuidar el micrófono y fuera de eso, acordarte de todo lo que tienes que hacer en la escena. Pero de eso no se cumplió el lumino técnico. Eso se lo dirás a tu marido, yo tomo mi televisión. No, pero te lo juro que sí, es así. Sí. Y otra cosa, mira, ¿sí? Sí, ahora que dices eso, estoy pensando en esos títulos de la película Triple X. ¿Cómo harán para que funcione eso? No sé. De verdad que, bueno, ¿no cree que es fácil? Yo creo que no. Yo no sé. No, esos son actos tridados cuando ir al daño, imagínate tú. Te sientas y la torta no sirve. Y es un daño público. No, qué horror. Y entonces estás sentado ahí y tienes que estar con un tío agarrando la puerta. Sí, es totalmente contorsionado. Exacto. Y eso cuando la puerta ahora está adentro. No, terrible. Porque cuando ahora está afuera tienen que así engancharla con el empeine. Sí, con el pie. Sí.
Pero cuando abre por dentro y alguien decide abrirla, le da uno en las rodillas. Depende si tiene las rodillas largas. Si depende estático, del tamaño del baño. No, y es horrible. A veces la gente abre la puerta. Es horrible, son minutos. Que tú ves a una persona así, es rico. Pero son como minutos que se alargan. Cuando ves a una persona, se te da cuando te gusta, ¿no? Entonces, sí. Pues pero, besar cuando uno está enamorado es de las cosas más deliciosas que hay, más hermosas que hay. Ahora, lo terrible es lo mismo, pero inverso. Esto es lo agradable. Y lo desagradable es cuando tú llegas a un baño público, ajá, desesperado porque ya tienes los escalofríos y aquello asterisco intermitente, abres la puerta y te encuentras un señor que no la tenía dentro y lo ves con los ojos derrotados. Y entonces... Tú no, y claro, es rápido, porque tú cierras, ¿no? Pero disculpe, no se preocupe. Entonces, uno se queda así. Ajá. Es rápido, pero esa cuestión se te queda en el cerebro. Sí, la imagen queda ahí varios sí, días. Uno no haya que decirle, quiere que lo ayude. O sea, se siente... necesita bueno, agüita, necesita sí, algo. Sí. Bueno, muchachos, esta fue una entrevista fabulosa con mi amiguita... preciosa actriz que hay que ir a verla al Teatro del Arte. Del Arte. Viernes y sábados a las 8 de la noche. Entradas por el WhatsApp. ¿Cuáles son, Cristinita? 317-844-4644. La obra se presenta viernes 8 de la noche, sábados 8 de la noche, Teatro del Arte en la 152 con séptima. Es una comedia maravillosa. Con Cristina Lee J, ya saben, ahí van a estar todas estas mujeres. Es una obra como que se llama Caliente, Caliente. El show de las menopáusicas. Total. O sea, como quien diría, cucharas ardientes. Vamos a ver. Y ya anden, vayan a verla. Yo sigo ir a verla, yo voy a ir a verte. En serio. Yo quiero que vayas a verla. Claro que sí. Me bueno, encantaría. Sería sí, un honor que fueras. I'll be there. You'll be my... I'll be there. Tú eres mi invitado de honor. Te sentamos en primera fila y todo. Así que estuvimos aquí en Kini Entrevista. Digo, yo entrevisto. Kini Entrevista. Y recuerden siempre, tienen una meta a la que llegar. Y no es lo mismo llegar a la meta que se lo... Ya. Bueno, hasta el próximo martes a las 4 de la tarde por Radio Online. You got...